Filtran quien gana el primer blindaje a la última semana de Hexatlón México. La recta final de Hexatlón México ya comenzó y con ella se añaden dinámicas nuevas que este jueves 5 de enero, por primera vez en lo que va de la campaña, exhibirán una jornada diferente donde todos los atletas del show contenderán por conseguir el blindaje a la última semana de competencia. Tal y como lo señalan los spoilers del programa, dicha pugna se llevará a cabo a través de una batalla distinta que coloca a los equipos en un duelo de mayor nivel donde se juega uno de los premios con más valor de la emisión, y es que el vencedor, esta vez, no solo tendrá la satisfacción de derrotar a su rival, sino también la seguridad de que un miembro de su equipo se integrará con el pase a la semana final. Según los spoilers, será el equipo de contendientes quienes ganarán la batalla por la supervivencia de hoy jueves. Por lo tanto, y según la información filtrada, se concedería el pase a una de las dos chicas azules, y sería Dana Castro, o bien, Liliana Hernández, quien se quede con el premio de pasar directo a las últimas estancias de la competencia deportiva. Sin embargo, cabe mencionar que aún no se ha revelado quién de las dos atletas azules gana el primer blindaje de Hexatlón México.